maquillaje súper bonito, que es inspiración de una artista que me gusta mucho, que se llama Katie Brooks. Les dejo por aquí su Instagram. Y básicamente es una recreación de una ilustración que ella hizo que se me hizo súper bonita y no me pude resistir a hacerle el maquillaje. Así que espero que les guste mucho y también este video, que por cierto es el primero que grabo en mi nueva casita. Como pueden ver, estamos en un nuevo lugar y es que aunque he estado bastante desaparecida de YouTube y de el mundo, básicamente. Si de verdad me siguen en Instagram y en este canal, sabrán, porque ya les he contado, que recientemente me mudé a la Ciudad de México y estoy súper contenta porque eso es algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo y por fin aquí estamos. Así que sí, este es el primer video que grabamos en la nueva casita. También todavía estoy como terminando de acomodarme. Si ven, pues no tengo como muchas cosas todavía. Bueno, no pueden ver todo el cuarto realmente, pero igual estoy poco a poco adaptándome otra vez a los tiempos y a trabajar ahora yo sola con la cámara. Así que espero que les gusten mucho los videos y ténganme paciencia, por favor. Poco a poco también estoy retomando el ritmo para seguirles subiendo videos cada semana como antes. De hecho, ahorita estoy por grabar un nuevo video que les voy a subir la próxima semana y que también espero que les guste mucho. También, bueno, por obvias razones, en los próximos videos no van a estar viendo mucho al Pink Team, que es el equipo con el que trabajaba en Veracruz, porque pues estamos bastante lejitos, ellos todos están en Veracruz y pues yo estoy ahora en la Ciudad de México, pero eso no significa que se acabó el Pink Team, que se acaba Zona Rosa ni nada de eso, sino que pues ya no vamos a poder estar juntos tan seguido, pero seguiremos trabajando juntos cada que podamos, cada que yo vaya o que ellos vengan, que de hecho espero que vengan muy pronto, así que los seguirán viendo por aquí. He estado también al pendiente de sus comentarios, he visto que me han dejado unos muy buenos retos para hacer en video y créanme que sí los voy a hacer. A lo mejor me tardo un poquito porque, como les digo, pues apenas me estoy acomodando otra vez, así que espérenlo. Y de todas maneras síganme diciendo en los comentarios qué les gustaría ver más adelante en próximos videos, porque de verdad que sí los tomo en cuenta. Se los juro, se los juro. Anda una maldita mosca por aquí. Pero bueno, amigos, como les decía, espero que les guste mucho este video. Díganme qué tal, qué les pareció, si quieren ver más videos así. Estaba pensando en dividir este canal como en secciones. Por ejemplo, hacer una sección que sea dedicada a más maquillajes como de belleza y cosas así. Otras como este tipo de maquillajes que son body paint. A lo mejor otra sección que sea de efectos especiales. Y otra sección como de retos, tags, story times, chisme y esas cosas. ¿Qué les parece? Pero bueno, amigos, creo que eso es todo por hoy. Creo que ya no tenía más que contarles por el momento. Me voy a apurar porque, como les decía, estoy por grabar otro video que es el de la próxima semana. Así que bueno, me voy a apurar. Les mando muchos besos, muchos abrazos, mucho amor. Los quiero mucho. Y antes de que se vayan, no se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartir, activar la campanita de notificaciones y todas esas cosas para que no se pierdan ningún solo video. Y también síganos en nuestras redes sociales, que se las dejamos por aquí abajo y los links están en la descripción. Así que bueno, eso es todo, amigos. Y si quieren saber cómo hice este bonito maquillaje, entonces sigan viendo. Hola otra vez. Bueno, pues vamos a comenzar con la cara y para esto yo ya me había hecho la base, pero no me estaba gustando tanto, así que me la quité y la volví a hacer, por eso es que estoy toda blanca. Pero bueno, estoy usando una base de maquillaje en crema y la estoy aplicando con una esponjita por toda la cara. Vamos a difuminar súper bien. Ahora, como este es un maquillaje en crema, recuerden que siempre tenemos que sellarlo con polvo porque si no se nos corre todo. Así que estoy usando un polvo suelto traslúcido y con una brochita voy a quitar el exceso. Ok, voy a empezar a contornear la cara y agregar un poco de sombras y estoy usando una pintura especial para body paint. Estas pinturas se activan con agua, pero yo no le estoy aplicando agua, le estoy usando en seco y solo tomo un poquito con la brochita y voy a empezar a agregar poco a poquito la sombra donde quiero y a difuminar haciendo algunos movimientos circulares. Como es una pintura en color negro, la estoy usando con mucho cuidado para no mancharme porque después pues sería muy difícil de arreglar. Así que llévensela con calma. Voy a contornear también mis pómulos y como ven esta sombrita la estoy llevando un poco más hacia abajo de lo que normalmente se hace para que quede súper bien marcado. Si es que te pasaste un poquito, con la misma esponjita que usamos antes podemos difuminar un poco esa sombra que acabamos de agregar. Ahora vamos con la frente. Y listo, ya que nos gusta cómo queda, pues vamos a lo que sigue. Voy a seguir usando estas pinturas para body paint, que son de las que se activan con agua. Así que voy a empezar aplicando primero este tono azul en la mandíbula y también en el cuello y en el pecho. Con un tono más clarito de azul voy a empezar a añadir luces en las partes que quiero iluminar. Y también voy a ocupar un poco de blanco. Y ahora vamos con las sombras y para eso voy a usar un tono azul más oscuro. Básicamente me estoy guiando de dónde se marcan mis huesitos. Y también voy a contornear un poco el cuello y los hombros. Y listo, algo así es como queda. Ahora voy a empezar a agregar estas lágrimas de Drama Queen. Y es prácticamente el mismo proceso, primero el azul que usamos al principio, después voy a agregar un azul más clarito, voy a darle un poco de sombras con el azul más oscuro y todavía más luces con un tono blanco. Estoy intentando hacer como si fuera una cascada o no sé, algo así es como se ve en mi mente. Y bueno amigos, ya solo faltan los últimos detalles, pero tengo que confesarles que este día no pude terminar el maquillaje, así que tuve que grabarlo de nuevo. Sí, todo, desde el principio. Así que posiblemente lo vean un poquito diferente. Pero bueno, sigamos. Sí, ya estoy más peinada, ya me veo un poco más decente, eso quiero creer. En fin, como pueden ver, hice en mi mejilla como un barquito, pero primero lo tracé con color blanco. Ya que nos guste cómo queda, entonces lo vamos a repasar con color negro, porque pues bueno, si vamos primero con el color negro y algo no nos gusta o nos equivocamos o nos manchamos, pues va a ser algo bastante difícil de arreglar porque la base es blanca. Y sí amigos, eso fue lo que me pasó con el maquillaje anterior, así que un buen consejo les doy porque su amiga Popella soy. Bien, entonces poco a poco repasamos el diseño del barquito con pintura también para body paint en color negro y un pincel bien delgadito. También agregué por ahí unos cuantos pajarillos revoloteando, aunque creo que se me pasó la mano. Y ahora vamos con los pececillos. Estos los tracé primero con el azul más clarito que usé antes, aunque casi no se alcanza a ver, pero ahora los estoy remarcando con color negro también. Y por último agregué unas pequeñas burbujillas con color blanco y un pincel súper delgadito. Y básicamente eso es todo amigos. Como les dije, es un maquillaje súper sencillo pero súper bonito. Así que espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios qué les parece. Vayan a ver las fotos en mi Instagram y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye.